Hola, 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 chavales, ¿cómo estamos? Espero que todo guay, ya hace calorcito, cosa que a mí me pone contento, me pone de buen humor, me encanta el puto calor. Y os iba a comentar, como ya sabéis, Level Up es mi sponsor personal y este Sudoku Challenge, la verdad, se han portado bastante bien. ¿Qué pasa? Que está acabando el Sudoku Challenge y se han venido un poquito arriba y han dicho, vale, para estos últimos dos días, repito, durante hoy y mañana, tenéis un 30% de descuento en toda la página web. Con el código WordLipSoloQ. Tú simplemente tenías que entrar a la página de Level Up y aquí en toda la página tienes un 30% de descuento. Por si fuera poco, han hecho restock del Gaming Booster Starter Pack, que esto viene muy bien porque vale 20 euros, sin tener en cuenta el descuento de mi código, con el que se te quedaría a 14. Y te viene un shaker y 10 muestras diferentes para que puedas probar diferentes sabores, que esto viene muy bien para la gente nueva o para la gente que ya ha probado Level Up y dice, vale, quiero probar cosas nuevas para pedirme un bote grande que me dure meses. Y si sois de estos, pero 10 os parece demasiado para probar, pues tenéis esto que es nuevo, que es el Gaming Booster Starter Pack Lite, en el que te vienen 5 muestras y un shaker. La verdad, esto para mí, entre este y este para probar, me parece perfecto y además muy barato con el código. Así que nada, gente, una vez más agradecer a Level Up, no solamente por esto, sino porque también la gente que estáis en mi directo sabréis que en el día a día están dando regalos por la cara a la gente que esté viéndome, ¿no? Es decir, una vez cada día un ganador pues se lleva al producto de Level Up, una sudadera, un bote que dura 2 meses, 3. Es decir, Level Up la verdad es que está currando bastante el patrocinio, se está portando muy bien conmigo, con mi gente. Así que gracias Level Up, comprad, coño, probadlo, está muy bueno encima de todo, tiene todo tipo de sabores y usad mi código, aprovechad hoy, mañana, si queréis probarlo, probadlo ahora con ese 30% de descuento porque es bastante alto. Y ahora sí, que empiece el vídeo. Vamos con Coldo, por favor. ¡Venga, bien! Si dodguean, me corto las piernas y las vendo en Wallapop. Que no dodgueen, que no dodgueen. ¡No! A ver, venga, top, 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 pica top. Venga, pica top, sé que eres el top. Ay, su puta madre, no es el top. A ver, pueden picar Poppy. Va bien contra Viego, contra Pike. Pueden picar Rumble. Gente, esta partida no vamos a perder. Con Coldo me niego a perderla. A ver, Shyvana luego me hace un counter de cojones. ¿Por qué motivo? Me salta a nivel 6. No tengo escape para pegarme con ella. No puedo escapar de ella. Me gana. Pero mi Rumble es el mejor Rumble del juego. ¿Es un matchup difícil? Sí. ¿Voy a ganar? Obviamente voy a ganar. Quien no cree que voy a ganar, que me coma el pene. Decida Coldo si quiere Discord que entre. Yo estoy en Discord ya. Estás jugando con Coldo. Hostia, muchas gracias, bro. No lo sabía. Supongo que esta tilt va 4 partidas perdidas hoy seguidas. Da igual, ahora ganamos. El tilt se recupera con una victoria muy clean. ¿Qué es lo que vamos a conseguir esta partida? Está jugando con el mejor Rumble probablemente de Europa. Acaba mi Spike arriba, nivel 2. Tal vez estamos demasiado 2 o no, pero es que he pensado. Mejor es flashear, tío. Mejor prevenir que curar. Pierdo a Wave, pero bueno, lo mato. Pierdo mucha Wave ahí, también te digo. Pero a Warzy. Ah, ok, hay un minion ahí. Tranquilo, el minion ahí, de cheating. Ahora sí me ha ganado eso. Pensé que iba a reventar, pero no me ha dado tiempo de meterle un básico más. Joder, me acaba de meter una barbaridad, ¿eh? Me acaba de meter una puta barbaridad. Nada, me tocará. Es que lo he dicho. Su puto Oli no tiene sentido lo que mete. La Shyvana grande con Ignite. Electro... Lo que ha metido. Qué puta locura. Igualmente, qué puta locura que ha metido, ¿eh? Me he autoavisado y aún así es que ha metido más de lo que yo mismo esperaba. He dicho, pega mucho. Hostia, no se ve que tanto. No, también va a tirar Ignite, tengo que decirlo, pero... Obviamente si van antes pues me gana, ¿eh? Los elefantes es el único animal de la tierra que no pueden saltar. Mentira, tu madre salta muchas veces en mi cama. Pido perdón por el chiste de mierda, me disculpo oficialmente, extraoficialmente. No tiene sentido, hombre. A ver, realmente te llama a su madre elefanta. Pero vaya puta mierda, ¿no? De insulto. Hola, Webby.
Tengo Shadow Flame, botas y Protobed, minuto 15. Madre mía lo que meto. Madre mía ahora mismo lo que meto, hermano. Madre mía lo que meto. Lo que acabo de meter, chaval. Un tío espectacular para salvar a Ari. Que no tenía ahí ni flash ni nada. Werdip, ¿estás soltero? ¿Tú qué crees? Hijo de gran putilla. Esta partida de las mejores que saca de provecho al First Strike, ¿eh? Werlip, por tu culpa ando manteando con Garo. Irelia y Akali. No salgo de bronce y ya casi me banea en la cuenta. Pero a pesar de todo me divierto, ¿eh? Dragón en 30. Tengo sombrero. Madre mía, voy a estar el culo, eh. Estoy llegando. Boleda de Shutdown a Kai'Sa. Me cago en la puta. Lo que mete. Hostia, que tiene 3 objetos, tío. Aquí me va. Tengo que jugar yo súper despacito. Obviamente es que mi equipo está intentando bastante. Forzando sin mí, tío. Hay que hacernos el dragón. Hay que esforzar el Nashor. Y ganamos la partida. Ahora mismo 5 para 5 le reventamos. Salvo que ellos puedan one-shotear a alguien. Porque al final Kai'Sa mete mucho. Tienen pasiva de Isandra, pasiva de Viego. Yo meto mucho con... Bueno, meto mucho con todo. Pero S y R, tío. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Lo acaba de hacer Lari, let's go. ¡Ay, qué pena! Lo hubiera matado, ¿eh? No es coña, ¿eh? Usa ulti en sí mismo, lo mataba. Buen impacto en la top lane. A ver, escúchame. Como que buen impacto, cabrón. Si esta partida creo que he metido bastante carrete, en verdad, ¿eh? Que no quita que luego ya hayan ganado 4-5. Pero esta partida he hecho 3 solo kills. Me he sacado la polla, basto. Me he sacado la polla, bastita. A ver mi daño. O sea, me da pena que la última teamfight no haya estado yo. 19, Dios mío. Tengo MMR en la shit. 27k, no está mal. ¡Ah! Ahí era jugársela a que Rengar lo robara. Bueno, robaron, era 50-50. Pues qué putada, la parte empieza muy jodida. Rengar sin rojo, voy a dejar ya voy a dejar la comida aquí. Yo muy jodido, Rengar muy jodido. Jodida la partida. Me saca experiencia, tampoco muchísima. Ahora mismo le puedo ganar, que hacia abajo. No respeta la sobrecarga de Rumble, tío. Mi Ignite. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ahora diveamos entonces. Bastante puto troll mi pana de Rengar, hijo puta. Le quiero matar ahora, quiero reventarle ahora. El único problema es Kha'Zix. Mi boldin es muy deficiente, Ahí tiene razón, Rengar. Que mi boldin no se mueva, tío. Putísimos trolls, tío. Nah, el medio, el jungla un troll, lo boldin un troll. Matado. No puede escapar. Esa ulti es perfecta. La dejo encerrado.
slain. Scathy se debería venir a por mí. Si yo fuera ella, iría por mí. Voy a respetar. Me esperaba a Kha'Zix, ¿eh? No me esperaba a su boarding completa. ¿Qué cojones, hermano? No les sale worth, la verdad. Yo creo que sí que les sale worth. Salvo que podrían pelear a dragón, pero creo que no pueden. Si pueden pelear a dragón, a lo mejor no, pero... Han pillado mi shutdown, tiran torre de medio con heraldo. Lo bueno es que se ha llevado la muerte Graves. Eso es súper top para mí. Venga, diveado. Gracias por volver a darme doble bufo, que me pertenece a mí. Y gracias por volver a darme oro. No puedo estar por arriba, cerca. Me quiere matar. Toma Shadow, que me llevo. Pasa que mi equipo va muy, muy de culo, tío. Yo no puedo reventar más. A todos me estoy farmeando. He matado uno para uno varias veces. He romeado al medio. A ver, tenemos dos dragones. Alma de océano. Eso es bastante guay. Tienen que esperar a que yo puse arriba y rote. Tienen que respetar más, tío. Tienen que respetar más. No paran de morirse constantemente, tío. Simplemente no paran, no paran, no paran. Casi me cago en mi fortune, sate con la ulti. O sea que por más que hagamos, tío, son unos por uno porque se mueren a otra parte del mapa, tío. No paran de morirse. Ven normal este equipo, gente, tío, madre mía. Yo lo que meto ahora mismo es una locura, eh. Pasa que soy muy one-shoteable, yo, tío. Ulti de Rakan, me parece que hace y estoy muerto. Me parece que hace sin ulti de Rakan y también muero. Bueno, se ha muerto el Kha'Zix. Triple Rengar. Que con Renata viene muy bien porque si me one-shotean, si me one-shotean me pone eso Renata. Hace una pena que no me ha dado tiempo a matar. Rengar ahora va muy fuerte, tío. Rengar, de hecho, podría medio one-shotear a Rengar, a Kha'Zix después. Está haciendo muy bien mi equipo, el cágate encima challenge. Voy a hacer un Nashor, pero es que yo creo que dragón puede rentar, ¿eh? Es que es tercero para alma. Que podríamos a veces no Nashor. No, ahí se puede respirar el real. Muy bien, Ari, tío. Buen play, Ari. Uf, hay que tener cuidado. Es que me meten un one shot, tío. Hace una pena que no me diera tiempo a meter el Q Zhonya, ¿sabes? Es que metía Zhonyas ahí o desaparecía haciendo cero. Pero renta mucho tener la Q de Rumble mientras que estás con el Zhonyas y hace mucho daño. La ulti de Renata no sé qué ha hecho. ¿Llega a usar la ulti antes o llega a estar ahí antes o lo que sea? Siempre gente Q W antes. En plan, siempre 50 de furia en la. De sobrecarga en la Q. En la W. Para llegar antes. Quiero ni peor. No entiendo por qué. En plan, no entiendo. ¿No tenemos ulti de Rengar? ¿No tenemos mi ulti? Y de repente van al medio y se pelean. Estoy hijos de puta. Se confía, se confía. Me ha entrado un orgasmo con la de 2016. No entiendo absolutamente nada. Constantemente peleas, tío. Constantemente todo. Compara lo que hace Rakan con lo que hace la puta Renata, tío. Una sorpresa para ellos. Bueno, tenemos el alma que nos puede dar la partida si os pillamos. Pasa que Syndra mete muchísimo, eh. Y yo ya soy un Rumble que al final ahora ya casi no me puedo machotear. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Es más que casi es gilipolla. ¿Qué hace Renata?
Pero mira los escudos que meten, tío. ¿Qué dice el tío? Me lo paso muy bien viendo tus escudos. Te quiero mucho, cabrón. Me haces pasar buenos ratos. Bendiciones. Tengo ganas de que puede carrear, tío. Van full MR, tío, no me jodas. Estoy ya muy volando, tío, pero es que ya cada vez soy más inútil. Al final, luego Rambe... No es que tenemos un engage guay que Rambe yo pueda ser más útil. Pues al final te oscalea la gente. Por mis 12 meses, canelito juntos. Hostia. Hay que ser más paciente, que tenía la ulti, tío. Tenía la ulti yo, en 0, todos muertos, qué bien. Madre mía, Rengar. Es que, gente, lo he dicho, no pueden ir full MR. Tiene 0 armadura, no tiene zonias. Tiene 0 armadura, no tiene zonias. Tiene 0 armadura, bueno, este tiene algo de armadura. Tiene 0 armadura, no tiene zonias. Bro, en plan, Rengar one shotea, es un Rengar full build. Mete literalmente one shot a quien le salga de la polla. GG. Me cago en la puta. Igualmente creo que acaban partida, ¿eh? Sacho, Ezra es solo el dragón. Ay, GG, ¿no? Ay, GG. Menos mal, bien, gente. Bien, bien, bien. Erdi en Miguel en juego es increíble. Después, no. No, no, no. El Elder es una locura. El Elder es fucking crazy, tío. El Elder está hecha apuesta para que la partida acabe. Me hubiera jodido con lo abuso que he hecho a Graveseed y me voy al medio y tal. No hubiera ganado esta partida. Pasa que Rambe luego flojea bastante porque tiene poco rango. Al final mi R y tal, tengo la R, que siempre es útil, ¿sabes? Por así decirlo. Claro, no tiene que ver una R con dos objetos que la gente one-shotable con todo el mundo mal muerto y tal. Que ahí se nota mucho. Honor a Ari. Esa Renata no puede haber ganado. La verdad es que Renata ha inteado por su vida, tío. La Renata, madre del señor. And there's a barbecue and a earnest barbecue.